Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Por su divina gracia, hace Actividanta Swami Prabhupada, fundadora charia de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 12. La entrega del mensaje de Krishna a las gopis. Cuando las gopis vieron a Udava y observaron que sus rasgos eran casi iguales a los de Krishna, concluyeron que era un gran devoto de Krishna. Sus manos eran muy largas y sus brazos eran como los pétalos de una flor de loto. Estaba vestido con un atuendo de color amarillo y llevaba una guirnalda de flores de loto. Su cara era muy hermosa. Habiendo alcanzado la liberación de Sarupia y poseyendo por ello los mismos rasgos corporales que el Señor, Udava se veía casi como Krishna. En la ausencia de Krishna, las Gopis habían estado yendo fielmente a visitar la casa de madre Yasoda temprano en la mañana. Ellas sabían que Nanda Maharaj y madre Yasoda estaban siempre apesadumbrados e hicieron que su primer deber fuera ir y ofrecerles sus respetos a las personalidades mayores más excelsas de brindaban. Viendo a los amigos de Krishna, Nanda y Yasoda recordaban al propio Krishna y se complacían, y las Gopis también quedaban complacidas al ver a Nanda y a Yasoda. Cuando las Gopis vieron que Udava representaba a Krishna aún en sus rasgos corporales, pensaron que él debía ser un alma completamente rendida a la Suprema Personalidad de Dios. Ellas empezaron a reflexionar, ¿quién es este muchacho que es igual a Krishna? Tiene los mismos ojos semejantes a pétalos de loto, la misma nariz respingona y la misma cara hermosa, y está sonriendo de la misma manera. En todos los aspectos se parece a Krishna, si el hermoso muchacho oscuro. Incluso está vestido como Krishna. ¿De dónde vino este muchacho? ¿Quién es la afortunada muchacha que lo tiene como esposo? De esta manera ellas hablaban entre sí. Estaban muy ansiosas por saber acerca de él, y debido a que eran solo muchachas aldeanas sencillas, rodearon a Udava. Cuando las gopis supieron que Udava tenía un mensaje de Krishna, se pusieron muy contentas y lo invitaron a un lugar apartado para que se sentara con ellas querían hablar con él muy libremente y no querían pasar vergüenza ante personas desconocidas. Empezaron a darle la bienvenida con palabras corteses y con gran sumisión. Sabemos que tú eres un asociado muy confidente de Krishna y que por ello te ha enviado a Brindavan a consolar a su padre y a su madre. Sabemos bien que el afecto por la familia es algo muy fuerte, Aún grandes sabios que han adoptado la orden renunciante de la vida no pueden renunciar a los miembros de la familia. Es por ello que Krishna te ha enviado donde su padre y su madre. Además de eso, él no tiene ningún otro interés en Brindaban. Él está ahora en la ciudad. ¿Qué le puede importar la aldea de Brindaban o los pastizales de las vacas? Estas cosas no son útiles en absoluto para Krishna, debido a que ahora es un hombre de ciudad. Ciertamente, él no tiene nada que ver con las personas que no sean miembros de su familia. ¿Por qué debería uno preocuparse por aquellas personas que están fuera de la familia? Especial y específicamente por aquellas que están apegadas, siendo esposas de otros. Krishna se interesa en ellas mientras haya una necesidad de complacencia, tal como los abejorros que tienen interés en las flores mientras quieren extraer la miel de ellas. Psicológicamente es muy natural que a una prostituta no le importe su amante tan pronto como éste pierde su dinero. En forma similar, cuando los ciudadanos se dan cuenta de que un gobierno es incapaz de darles completa protección, abandonan el país. Un estudiante, después de terminar su educación, abandona su relación con el maestro y con la escuela. Un hombre rico, después de recibir el tributo de su adorador, lo abandona. Cuando la estación de la fruta se termina, los pájaros ya no están interesados en el árbol. Al terminar de comer en la casa de un lord, el invitado abandona su relación con el anfitrión. Después de un incendio del bosque, cuando hay escasez de pastos verdes, los venados y los otros animales abandonan el bosque. Y así un hombre, después de disfrutar de su amiga, abandona su conexión con ella. De esta manera todas las gopis empezaron a acusar a Krishna indirectamente, citando muchos similes. Udaba se dio cuenta de que todas las gopis Debrindaban, estaban simplemente absortas pensando en Krishna y sus actividades infantiles. Mientras hablaban con Udava de Krishna olvidaron todo lo referente a sus asuntos hogareños, hasta se olvidaron de sí mismas a medida que su interés por Krishna aumentaba cada vez más. Una de las Gopis, Srimati Radharani, estaba tan absorta en pensamientos de Krishna. A causa de su contacto personal con él, que de hecho empezó a hablar con un abejorro que estaba volando por allí y que trataba de tocar sus pies de loto. Mientras otra Gopi hablaba con el mensajero de Krishna, Udava, Srimati Radharani tomó el abejorro por un mensajero de Krishna y comenzó a hablar con él de la siguiente manera: Abejorro, Estás acostumbrado a beber la miel de las flores y por lo tanto has preferido ser un mensajero de Krishna, quien es de tu misma naturaleza. He visto en tus bigotes el polvo rojo de cúncuma que estaba untado en la guirnalda de flores de Krishna mientras él apretaba el pecho de alguna muchacha que es mi rival. Te sientes muy orgulloso de haber tocado esa flor y tus bigotes se han vuelto Rojizos. Has venido aquí trayendo un mensaje para mí. Estás ansioso de tocar mis pies. Pero mi querido abejorro, déjame advertirte. No me toques. Yo no quiero ningún mensaje de tu amo quien no merece confianza. Tú eres el sirviente indigno de confianza, de un amo indigno de confianza. Puede que Srimati Radharani se haya dirigido a propósito, en forma sarcástica. A ese abejorro con el objeto de criticar al mensajero Udava. Indirectamente Srimati Radharani no sólo vio que los rasgos corporales de Udava se asemejaban a los de Krishna sino que lo veía como si fuera igual a Krishna. De esta manera, ella indicó que Udava era tan poco digno de confianza como Krishna mismo. Shrimati Radharani quería dar razones específicas de por qué no estaba satisfecha ni con Krishna ni con sus mensajeros. Se dirigió al abejorro diciendo Tu amo Krishna es de tu misma calaña. Tú te sientas en una flor y después de sacar un poco de miel, inmediatamente vuelas, te sientas en otra flor y la saboreas. Eres igual a tu amo Krishna. Él nos dio la oportunidad de probar el contacto con sus labios y luego se fue del todo. También sé que la diosa de la fortuna, Lakshmi, quien se encuentra siempre en medio de las flores de loto, está constantemente ocupada en el servicio de Krishna. Pero no sé por qué ha quedado tan cautivada por Krishna. Está apegada a él a pesar de que conoce su verdadero carácter. En lo que a nosotras se refiere, somos más inteligentes que la diosa de la fortuna. No vamos a seguir siendo engañadas por Krishna ni por sus mensajeros. Según la opinión de los expertos, Lakshmi, la diosa de la fortuna, es una expansión subordinada de Srimati Radharani. Así como Krishna tiene numerosas expansiones de Vishnu Murtis, asimismo su potencia dadora de placer, Radharani, también tiene innumerables expansiones de diosas de la fortuna. Por lo tanto, la diosa de la fortuna, Lakshmishi, siempre está ansiosa de elevarse a la posición de las gopis. Srimati Radharani continuó: Abejorro tonto, estás tratando de satisfacerme y de obtener una recompensa cantando las glorias de Krishna, pero es un intento inútil. Estamos desprovistas de todas nuestras posesiones. Estamos lejos de nuestros hogares y familias. Nosotras conocemos muy bien a Krishna. Sabemos de él aún más que tú. Así que cualquier cosa que inventes sobre él serán cuentos viejos para nosotras. Ahora Krishna está en la ciudad y es mejor conocido como el amigo de Arjuna. Ahora tiene muchas amigas nuevas. Y ellas, sin duda, estarán muy felices de tener su compañía. Debido a que Krishna satisfizo la sensación ardiente y lujuriosa de sus pechos, ellas ahora están felices. Si vas allá y glorificas a Krishna, puede que ellas quieran recompensarte. Tan solo estás tratando de tranquilizarme con tu comportamiento de adulador, y, por lo tanto, has colocado tu cabeza bajo mis pies pero conozco el truco que estás tratando de hacer. Sé que eres un mensajero que viene de parte de un gran tramposo, Krishna. Así que, por favor, déjame. Sé bien que eres muy experto en reconciliar a dos adversarios, pero al mismo tiempo, debes saber que no puedo depositar mi confianza en ti ni en tu amo, Krishna. Nosotras hemos abandonado nuestras familias, esposos, hijos y parientes, solamente por Krishna. Y aun así, él no se sintió obligado por esto. Él nos ha dejado para siempre. ¿Piensas que podemos depositar nuestra fe en él otra vez? Sabemos que Krishna no puede estar mucho tiempo sin la compañía de mujeres jóvenes. Esa es su naturaleza. Él está teniendo dificultades en matura, debido a que ya no está en la aldea entre inocentes pastorcillas de vacas. Se encuentra en la sociedad aristocrática y debe estar teniendo dificultades en hacer amistad con las jóvenes. A lo mejor has venido aquí para solicitar otra vez nuestra preferencia o para llevarnos allí. Pero por qué Krishna habría de esperar que nosotras fuéramos para allá? Él está muy adiestrado para seducir a todas las muchachas, no solamente de brindaban o de matura, sino de todo el universo. Su sonrisa, maravillosamente encantadora, es tan atractiva y el movimiento de sus cejas tan hermoso que puede llamar hacia él a cualquier mujer de los planetas celestiales, intermedios o plutónicos. Mahalakshmi, la más grande de todas las diosas de la fortuna, también anhela rendirle algún servicio. En comparación con todas estas mujeres del universo, qué somos nosotras somos muy insignificantes krishna se jacta de muy magnánimo y los grandes santos lo alaban sus habilidades podrían ser utilizadas perfectamente si solo nos otorgara su misericordia pues nos ha pisoteado y olvidado pobre mensajero tú eres tan solo un sirviente poco inteligente no sabes mucho acerca de krishna cuán ingrato y duro de corazón él ha sido, no solamente en esta vida, sino también en sus vidas previas. Todas hemos oído esto de nuestra abuela, Hornamasi. Ella nos ha informado que Krishna nació de una familia Shatria antes de este nacimiento, y era conocido como Ramachandra. En ese nacimiento, en lugar de matar a Bali, un enemigo de su amigo, tal como lo haría un yatria, lo mató como si fuera un cazador. Un cazador busca un escondite seguro y luego mata a un animal sin enfrentarlo. Así pues, el señor Ramachandra, siendo un shatria, debió haber luchado con Bali cara a cara, pero instigado por su amigo, lo mató estando escondido detrás de un árbol. De esta manera, se desvió de los principios religiosos de un yatri. También estaba tan atraído por la belleza de Sita, que convirtió en una mujer fea a Surpanaka, la hermana de Rábana al cortar su nariz y sus orejas. Surpanaka le propuso que tuviera una relación íntima con ella y como Yatria debió haberla satisfecho. Pero fue tan egoísta que no pudo olvidar a Sita Devi y convirtió a Surpanaka en una mujer fea antes de ese nacimiento como Yatria, nació como un niño brahmana conocido como Deva y le pidió caridad a Vali Maharaj. Vali Maharaj era tan magnánimo que le dio todo lo que poseía y aun así krishna como vamanadeva lo arrestó en forma ingrata como si fuera un cuervo y lo envió al reino patal nosotras conocemos bien a krishna y sabemos lo ingrato que es, pero el problema es el siguiente. A pesar de que es tan cruel y duro de corazón, no es muy difícil dejar de hablar de él. No solo somos incapaces de dejar estas conversaciones, sino que los grandes sabios y las personas santas también están ocupados en hablar de él. Nosotras, las Gopis de Brindavan, no queremos tener más amistad con ese muchacho negruzco. Pero no sabemos cómo podremos dejar de recordar y hablar sobre sus actividades. Debido a que Krishna es absoluto, sus así llamadas actividades crueles son tan disfrutables como sus actividades bondadosas. Las personas santas y los grandes devotos como las gopis no pueden renunciar a Krishna bajo ninguna circunstancia. El señor Chaitanya, por lo tanto, rezó: Krishna. Tú eres libre e independiente en todo aspecto. Puedes abrazarme o aplastarme bajo tus pies. Lo que tú quieras. Puede que rompas mi corazón al no permitirme verte en toda mi vida, pero eres mi único objeto de amor. En mi opinión, continuó Srimati Radharani, uno no debe oír acerca de Krishna, pues tan pronto como una gota del néctar de sus actividades trascendentales, se derrama dentro del oído, uno inmediatamente se eleva por encima de la plataforma de la dualidad, de la atracción y el rechazo. Completamente liberado de la atracción a los apegos materiales, uno abandona el apego a este mundo material, a la familia, al hogar, a la esposa, a los hijos y a todas las cosas que son queridas por todos en sentido material. Al encontrarse desprovisto de todo bien material, uno se vuelve infeliz y vuelve a sus familiares infelices. Luego vaga en busca de Krishna, ya sea como ser humano o en otras especies de vida, incluso como pájaro. Es muy difícil comprender realmente a Krishna, su nombre, su naturaleza, su forma, sus pasatiempos, sus enseres y su séquito. Continuó hablándole al mensajero negro de Krishna. Por favor, no hables más acerca de Krishna. Es mejor hablar de otra cosa. Nosotras ya estamos condenadas, como las siervas de manchas negras del bosque, que son encantadas por la dulce vibración musical del cazador. De la misma forma, nosotras hemos sido hechizadas por las dulces palabras de Krishna, y una y otra vez pensamos en los rayos de las uñas de los dedos de sus pies. Nos estamos poniendo más y más ansiosas de tener su compañía. Por lo tanto, te pido que no hables más acerca de Krishna. Esta conversación de Srimati Radrani con el abejorro mensajero y su acusación en contra de Krishna y al mismo tiempo su incapacidad de dejar de hablar de él son síntomas del elevadísimo éxtasis trascendental llamado Mahababa. La extática manifestación de Mahababa solamente es posible en las personas de Radharani y sus asociadas. Los grandes acharias como Shila Rupa Goswami y Vishwanatha Chakrabarty Thakur han analizado estas conversaciones Mahababa de Srimati Radharani y han descrito diferentes sentimientos tales como Udgurna, confusión, y Shalpa, o el hablar de diferentes maneras. En Radharani se observa la ciencia de Uchhala o la más brillante joya de amor por Dios. Mientras Radharani hablaba con la abeja y la abeja volaba de aquí para allá, repentinamente desapareció de su vista. Ella estaba llena de pesar debido a la separación de Krishna y estaba sintiendo éxtasis al hablar con la abeja. Pero tan pronto como la abeja desapareció, ella se volvió casi loca, pensando que la abeja mensajera podría haber regresado donde Krishna para informarle todo acerca de su conversación en contra de él. Ella pensó: Krishna debe haberlo lamentado mucho al oírlo. Así pues, ella estaba muy sobrecogida con otro tipo de éxtasis. Mientras tanto, la abeja, que volaba de aquí para allá, apareció ante ella otra vez ella pensó krishna todavía es bondadoso conmigo a pesar de que el mensajero llevó mensajes perturbadores él es tan bondadoso que ha enviado nuevamente a la abeja para que me lleve donde él srimati radharani fue muy cuidadosa esta vez de no decir nada en contra de krishna mi querido amigo te doy la bienvenida dijo ella krishna es tan bondadoso que te ha enviado de nuevo. Krishna es tan bondadoso y afectuoso conmigo, que te ha enviado de vuelta. Afortunadamente, a pesar de que le llevaste mi mensaje que iba en contra de él, mi querido amigo, puedes pedirme cualquier cosa que desees. Te daré cualquier cosa, debido a que eres tan bondadoso conmigo. Has venido para llevarme donde Krishna, debido a que él no puede venir aquí. Él está rodeado por nuevas amigas en Matura, pero tú eres una criatura pequeña. ¿Cómo puedes llevarme allá? ¿Cómo podrás ayudarme a que me encuentre con Krishna si él está descansando allí junto con la diosa de la fortuna y la está abrazando contra su pecho? No importa. Olvidemos todas estas cosas acerca de mi ida allá o de mandarte a ti. Por favor, hazme saber cómo le va a Krishna en Matura. Dime si todavía recuerda a su padre adoptivo, Nanda Maharaj, a su madre afectuosa, Shasoda, a sus amigos pastores de vacas y a sus pobres amigas como nosotras, las Gopis. Estoy segura de que él debe cantar de nosotras a veces. Nosotras le servimos como si fuéramos sirvientas, sin ninguna remuneración. ¿Hay alguna posibilidad de que Krishna regrese nuevamente? Y pase sus brazos alrededor de nosotras. Sus extremidades están siempre fragantes con el aroma de Aguru. Por favor, hazle todas estas preguntas a Krishna. Udaba estaba parado cerca y oyó a Joshua Radharani hablando de esta manera, como si se hubiera vuelto casi loca por Krishna. Él estaba excesivamente sorprendido de cómo las gopis estaban acostumbradas a pensar en krishna constantemente con ese elevadísimo éxtasis de amor mahabava había traído un mensaje escrito de krishna y ahora quería presentarlo ante las gopis tan solo para tranquilizarlas él dijo mis queridas gopis su misión en la vida humana es ahora un éxito ustedes todas son devotas maravillosas de la suprema personalidad de dios por lo tanto son dignas de ser adoradas por todo tipo de gente. Ustedes son adorables a todo lo largo de los tres mundos, debido a que sus mentes están absortas en una forma maravillosa. Pensando en Vasudeva Krishna, él es la meta de todo tipo de actividades piadosas y ejecuciones rituales, tales como dar caridad, seguir estrictamente la austeridad de hacer votos, someterse a severas penitencias y encender el fuego de sacrificio. Él es el propósito que hay detrás del canto de los diferentes mantras, de las lecturas de los Vedas, del control de los sentidos y de la concentración de la mente por la meditación. Estos son algunos de los muchos y diferentes procesos para lograr la autorrealización y alcanzar la perfección de la vida. Pero en realidad, ellos tan solo tienen por objeto el que uno comprenda a Krishna y se acople al servicio amoroso trascendental de la Suprema Personalidad de Dios. Esa también es la última instrucción del Bhagavad Gita. A pesar de que hay descripciones de los diferentes tipos de proceso para lograr la autorrealización, al final, Krishna recomendó que uno debe abandonar todo y simplemente rendirse a Él. Todos los otros procesos están destinados a enseñarle a uno cómo rendirse por completo a los pies del loto de Krishna. El Bhagavad Gita también dice que este proceso de rendición es culminado por una persona sincera después de ejecutar durante muchos nacimientos los procesos de autorrealización con sabiduría y austeridad. Debido a que la perfección de dicha austeridad se manifestó por completo en la vida de las gopis, Udava estaba plenamente satisfecho al ver la posición trascendental de ellas. Él continuó diciendo: "Mis queridas amigas gopis, la mentalidad que ustedes han desarrollado en relación con Krishna es muy muy difícil de obtener, aun para los grandes sabios y para las personas santas. Ustedes han alcanzado el más alto estado de perfección de la vida. Es una gran bendición para ustedes el que hayan fijado su mente en Krishna y hayan decidido tener a Krishna solamente, abandonando su familia, hogar, parientes, esposos e hijos por la Suprema Personalidad de Dios. Debido a que sus mentes están ahora absortas plenamente en Krishna, el alma suprema, el amor universal se ha desarrollado automáticamente en ustedes. Pienso que soy muy afortunado de haber sido favorecido, por la gracia de ustedes, con la oportunidad de verlas en esta situación. Cuando dudaba, dijo que tenía un mensaje de Krishna. Las Gopis se mostraron más interesadas en oír el mensaje que en oír acerca de su excelsa posición. A ellas, no le gustaba mucho el estar siendo alabadas por su elevada posición mostraron su ansiedad por oír el mensaje que udava había traído de krishna udava dijo mis queridas gopis he sido delegado especialmente para traerles este mensaje a ustedes que son devotas tan grandes y gentiles krishna me mandó específicamente venir ante ustedes debido a que soy su más confidente servidor Udava no les entregó a las gopis el mensaje escrito que trajo de Krishna sino que personalmente lo leyó ante ellas el mensaje estaba escrito en forma muy grave para que no solamente las gopis sino todo filósofo empírico pudiera entender cómo el amor puro de Dios está intrínsecamente integrado con todas las diferentes energías del Señor Supremo de la información védica se concluye que el Señor Supremo tiene múltiples energías para Yashaktir y También las gopis eran amigas tan íntimas y personales de Krishna que mientras él escribía el mensaje para ellas, se conmovió mucho y no pudo escribir claramente. Udava, como estudiante de Brihaspati, tenía una inteligencia muy aguda, así que, en lugar de entregar el mensaje escrito, pensó que era prudente leerlo personalmente y explicárselo a ellas. Udaba continuó Estas son las palabras de la personalidad de Dios. Mis queridas Gopis, mis queridas amigas, por favor, sepan que la separación entre nosotros no es posible en ningún tiempo, en ningún lugar, ni bajo ninguna circunstancia, debido a que soy aquel que todo lo penetra. El Bhagavad Gita explica esta característica omnipresente de Krishna, tanto en el noveno como en el séptimo capítulo. Krishna, en su aspecto impersonal, es omnipresente. Todo descansa en él y lo sostiene él, pero él no está personalmente presente en todas partes. También en el séptimo capítulo se afirma que los cinco elementos burdos, tierra, Agua, fuego, aire y cielo, y los tres elementos sutiles, mente, inteligencia y ego, son todas sus energías inferiores. Pero hay otra energía superior, que se llama la entidad viviente. Las entidades vivientes son también directamente partes o porciones de Krishna. Por lo tanto, Krishna es la fuente de ambas energías, la material y la espiritual. Él está siempre entremezclado con todo, como la causa y el efecto. No solamente las gopis, sino toda entidad viviente está siempre conectada de manera inseparable con Krishna, en toda circunstancia. Sin embargo, en su relación con Krishna, las gopis cooperan perfecta y completamente, mientras que las entidades vivientes que se encuentran bajo el embrujo de Maya se olvidan de Krishna. Ellas se creen entidades separadas, sin conexión alguna con Krishna. Por lo tanto, el amor por Krishna, o conciencia de Krishna, es el estado de perfección del verdadero conocimiento, en lo que se refiere a comprender las cosas tal como son. Nuestras mentes nunca pueden estar vacías. La mente está constantemente ocupada con algún tipo de pensamiento, y el tema de ese pensamiento no puede estar aparte de los ocho elementos de la energía de Krishna. Aquel que conoce este aspecto filosófico de todo pensamiento es en realidad un hombre sabio y se rinde a Krishna. Las gopis son el ejemplo típico de este estado de perfección del conocimiento. Ellas no son simples especuladores mentales. Sus mentes están siempre absortas en Krishna, la mente es tan solo la energía de Krishna. En realidad, cualquier persona que pueda pensar, sentir, actuar y desear, no puede separarse de Krishna. Pero el estado en el cual puede comprender su eterna relación se llama conciencia de Krishna. La condición enferma en la cual no puede comprender su eterna relación con Krishna es el estado contaminado, o Maya. Debido a que las gopis se encuentran en la plataforma del conocimiento puro y trascendental, sus mentes están siempre llenas de conciencia de Krishna. Por ejemplo, así como no hay separación entre el fuego y el aire, asimismo no hay separación entre Krishna y las entidades vivientes. Cuando las entidades vivientes olvidan a Krishna, no están en su condición normal. En lo que concierne a las gopis, debido a que están siempre pensando en Krishna, se encuentran situadas en el estado absoluto de la perfección del conocimiento. Los así llamados filósofos empíricos algunas veces piensan que el sendero del bhakti está destinado a aquellos que tienen poca inteligencia. Pero a menos que el así llamado hombre de conocimiento alcance la plataforma de bhakti, su conocimiento ciertamente es impuro e imperfecto. En realidad, el estado en el que se perfecciona la relación eterna de uno con Krishna es aquel en el que se experimenta el amor de la separación. Pero eso también es ilusorio, debido a que no hay separación. Las Gopis nunca estuvieron separadas de Krishna, aun desde el punto de vista filosófico, no hubo separación. La manifestación cósmica tampoco está separada de Krishna. Nada se encuentra separado de mí. La totalidad de la manifestación cósmica descansa en mí y no está separada de mí. Yo existía antes de la creación. Esto se confirma en la literatura védica. Antes de la creación tan solo existía Narayan. No existía ni Brahma ni Shiva como asistentes. Las tres modalidades de la naturaleza material manipulan la totalidad de la manifestación cósmica. Brahma es la encarnación de la cualidad de la pasión. Se dice que Brahma creó este universo, pero Brahma es el creador secundario. El creador original es Narayan. Esto también lo confirma Sankaracharya. Narayan es trascendental. Está más allá de esta creación cósmica. Krishna crea, mantiene y aniquila la manifestación cósmica total, expandiéndose en diferentes encarnaciones. Todo es Krishna y todo depende de Krishna, pero a él no se le percibe en la energía material. La energía material se llama Maya o ilusión. En la energía espiritual, sin embargo, a Krishna se le percibe a cada paso. En toda circunstancia, este estado perfecto de entendimiento está presente en las gopis. Así como Krishna está siempre por encima de la manifestación cósmica, si bien ésta depende completamente de él, en la misma forma, una entidad viviente se encuentra también apartada por completo de su vida material condicionada. El cuerpo material se ha desarrollado en base a la existencia espiritual. En el Bhagavad Gita, la totalidad de la manifestación cósmica se acepta como la madre de las entidades vivientes, y Krishna es el Padre. Así como el Padre fecunda a la madre inyectando a la entidad viviente dentro del vientre, asimismo, Krishna inyecta todas las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material. Ellas salen en diferentes cuerpos de acuerdo con sus diferentes actividades fritivas. En toda circunstancia, la entidad viviente está apartada de esta vida material condicionada. Si simplemente estudiamos nuestros propios cuerpos, podremos comprender cómo la entidad viviente está siempre apartada de este enjaulamiento corporal. Toda acción del cuerpo se lleva a cabo por la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material. Podemos ver que en todo momento se llevan a cabo muchos cambios en los cuerpos, pero el alma espiritual está apartada de todos esos cambios. Uno no puede crear, ni aniquilar, ni interponerse en las acciones de la naturaleza material. Por lo tanto, la entidad viviente está atrapada en el cuerpo material y está condicionada en tres estados, mientras está despierta, dormida e inconsciente. La mente actúa a través de todas las tres condiciones de vida. La entidad viviente en su condición dormida o de sueño ve algo como si fuera real y en su condición despierta ve la misma cosa como si fuera irreal. Se concluye, por lo tanto, que bajo ciertas circunstancias acepta algo como si fuera real y bajo otras circunstancias acepta la misma cosa como si fuera irreal. Estos temas son materia de estudio para los filósofos empíricos o los Sankhya-yogis. Para llegar a la conclusión correcta, los Sankhya-yogis se someten a severas austeridades y penitencias. Ellos practican el control de los sentidos y la renunciación. Todas estas diferentes formas de determinar cuál es la máxima meta de la vida se asemejan a los ríos. Krishna es el océano. Así como los ríos fluyen hacia el océano, todo intento por obtener conocimiento fluye hacia Krishna. Después de forzarse durante muchos, muchos nacimientos, cuando alguien realmente llega a Krishna, alcanza el estado de perfección. Krishna dice en el Bhagavad Gita, todos se dedican al sendero por el cual se llega a comprender pero aquellos que han adoptado rumbos sin ningún bhakti encuentran su intento muy problemático klesho adikataras te shan a krishna no se le puede comprender a menos que uno llegue al estado de bhakti el gita enuncia tres caminos karma yoga Gyana. yoga y bhakti yoga. A aquellos que son demasiados adictos a las actividades fritivas, se les aconseja que ejecuten las acciones que los llevarán al bhakti. A aquellos que son adictos a la frustración producto de la filosofía empírica, también se les aconseja comprender el bhakti. El karma yoga es diferente del karma ordinario y el guiana yoga es diferente del guiana. A fin de cuentas, tal como lo afirma el señor en el Bhagavad Gita, Bhaktiaman avijanati", solamente a través de la ejecución del servicio devocional puede uno comprender a Krishna. Las gopis alcanzaron el estado de perfección del servicio devocional debido a que no les importaba conocer nada que no fuera Krishna. Se confirma en los Vedas, yashmin vigyate sarvan evam vigyatan babati. Esto significa que simplemente por conocer a Krishna, todo otro conocimiento se adquiere automáticamente. Krishna continuó, El conocimiento trascendental del absoluto ya no es necesario para ustedes. Ustedes se acostumbraron a amarme desde el mismo principio de sus vidas. El conocimiento de la verdad absoluta lo requieren específicamente las personas que desean la liberación de la existencia material. Pero aquel que ha alcanzado el amor por Krishna ya está en la plataforma de la liberación. Como se afirma en el Bhagavad Gita, a cualquiera que esté ocupado en el servicio devocional puro, se le debe considerar situado en la plataforma trascendental de la liberación. En realidad, las gopis no sentían ningún dolor proveniente de la existencia material, sino que sentían la separación de Krishna. Krishna, por lo tanto, dijo Mis queridas Gopis, me he separado de ustedes a propósito, para incrementar su súper excelente amor por mí. Hice esto para que ustedes pudieran meditar constantemente en mí. Las Gopis están en el estado perfecto de la meditación. Por lo general, los yogis gustan más de la meditación que de la ejecución de servicio devocional para el Señor. Pero no saben que el estado de perfección de la devoción es la obtención de la perfección del sistema yoga. Se confirma en el Bhagavad Gita que esta constante meditación de las gopis en Krishna es el yoga más elevado. Krishna conocía muy bien la psicología de las mujeres. Cuando el amado de una mujer está lejos, ella piensa y medita en él y él se hace presente ante ella. Krishna quería enseñar a través del comportamiento de las gopis. Aquel que está constantemente en trance, como lo estaban las gopis, alcanza con seguridad los pies del loto de Krishna. El señor Chaitanya le enseñó a la gente en general el método de vipralamba, que es el método de rendir servicio a la Suprema Personalidad de Dios con sentimientos de separación. Los seis Goswamis también enseñaron la adoración de Krishna con los sentimientos de separación de las gopis. Las oraciones de Srinivasacharya acerca de los Goswamis explican estos temas muy claramente. Srinivasacharya dijo que los Goswamis estaban siempre absortos en el océano de sentimientos trascendentales con el humor de las gopis. Cuando vivían en Brindaban, buscaban a Krishna gritando. ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde están las gopis? ¿Dónde estás tú, Srimati Radharani? Nunca dijeron. Ahora hemos visto a Rada y a Krishna y por lo tanto nuestra misión está cumplida. Su misión permaneció siempre sin cumplir. Ellos nunca se encontraron a Rada ni a Krishna. En el momento de la danza del Rasa, aquellas gopis que no pudieron participar del Rasa lila con Krishna abandonaron sus cuerpos simplemente con pensar en él. La absorción en conciencia de Krishna con sentimientos de separación es por lo tanto el método más rápido para alcanzar los pies del loto de Krishna. Por la afirmación personal de Krishna, las gopis se convencieron de la fuerza de los sentimientos de separación. Ellas Estaban experimentando realmente el método sobrenatural de la adoración de Krishna y estaban muy aliviadas y felices de poder comprenderlo. Ellas empezaron a hablar de la siguiente manera: Hemos oído que el rey Kamsa, que era siempre una fuente de problemas para la dinastía Shadu, ya ha sido muerto. Esta es una muy buena noticia para nosotras. Esperamos por lo tanto que los miembros de la dinastía Yadu estén muy felices en compañía de Krishna, quien puede complacer todos los deseos de sus devotos. Mi querido Udava, por favor, haznos saber si Krishna algunas veces piensa en nosotras mientras se encuentra en medio de las muy cultas muchachas de la sociedad de matura. Sabemos que las mujeres y las muchachas de matura no son aldeanas. Ellas son cultas y hermosas, sus miradas sonrientes y tímidas y sus otras características femeninas deben ser muy complacientes para Krishna. Sabemos muy bien que a Krishna siempre le gusta mucho el comportamiento de las mujeres hermosas. Parece, por lo tanto, que las mujeres de matura lo han atrapado. Mi querido Udava, por favor, podrías hacernos saber si Krishna algunas veces nos recuerda mientras se encuentra en medio de otras mujeres? Otra Gopi preguntó ¿Recuerda él la noche que pasamos en medio de las flores, cumuda y la luz de la luna, cuando brindaban se puso de lo más hermosa? Krishna bailaba con nosotras, y la atmósfera estaba sobrecargada con el sonido de campanitas de pies. En aquel entonces intercambiamos conversaciones placenteras, ¿Se recuerda él de esa noche en particular? Nosotras recordamos esa noche y sentimos la separación. La separación de Krishna nos agita, como si hubiera fuego en nuestros cuerpos. Él propuso regresar a Brindaban a extinguir el fuego. Así como una nube aparece en el cielo para extinguir el incendio del bosque con su fuerte lluvia. Otra Gopi dijo: Krishna ha matado a su enemigo. Y ha conseguido victoriosamente el reino de Kamsa. Quizás para este entonces ya esté casado con la hija de un rey, viviendo muy felizmente entre sus familiares y amigos. Por lo tanto, ¿por qué habría de regresar a esta aldea de Brindaban? Otra Gopi dijo: Krishna es la suprema personalidad de Dios, el esposo de la diosa de la fortuna y es autosuficiente. Él no tiene por qué estar con nosotras, las muchachas del bosque de Brindavan, ni con las muchachas de Mundo de Matura. Él es la gran superalma. No tiene nada que ver con ninguna de nosotras, ni aquí ni allá. Otra Gopi dijo, Es una esperanza sin sentido que esperemos que Krishna regrese a Brindavan. Nosotras, en vez de eso, Deberíamos tratar de ser felices en la decepción. Aún Pingala, la gran prostituta, dijo que la decepción es el más grande placer. Todas sabemos estas cosas, pero nos es muy difícil abandonar la expectación de que Krishna regrese otra vez. Quién puede olvidar una solitaria conversación con Krishna, en cuyo pecho siempre permanece la diosa de la fortuna. A pesar de que Krishna no la desea? Mi querido Udava, Brindaban es la tierra de los ríos, de los bosques y de las vacas. Aquí se oye la vibración de la flauta y Krishna, junto con su hermano mayor Sri Balaram, disfrutó de la atmósfera en nuestra compañía. Así pues, el medio ambiente de brindavan nos recuerda constantemente a Krishna y a Balaram. Sus huellas. Se encuentran en la tierra de Brindaban, que es el lugar donde reside la diosa de la fortuna. Pero esos signos no pueden ayudarnos a conseguir a Krishna. Las Gopis, además, expresaron que Brindaban estaba todavía llena de toda opulencia y buena fortuna. No había escasez ni necesidad en Brindaban en lo que concernía a las necesidades materiales. Pero a pesar de esa opulencia, ellas, no podían olvidar a Krishna ni a Balaran. Estamos constantemente recordando diversas características atractivas del hermoso Krishna: su caminar, su sonrisa y sus palabras jocosas. Todas estamos perdidas a causa de los tratos de Krishna y es imposible que lo olvidemos. Siempre estamos rezando que él regrese, exclamando: Querido Señor, Querido esposo de la diosa de la fortuna, querido señor de Brindaban y liberador de los devotos afligidos, ahora nos encontramos caídas y sumergidas en un océano de aflicción. Por ello, por favor, regresa otra vez a Brindaban y libéranos de esta condición lamentable. Udaba estudió minuciosamente la condición trascendentalmente anormal de las gopis en su separación de Krishna. Y pensó que era prudente repetirles todos los pasatiempos de sí Krishna una y otra vez. Las personas materialistas están siempre quemándose debido al fuego ardiente de las angustias materiales. Las gopis también estaban quemándose en un fuego abrasador y trascendental a causa de la separación de Krishna. Sin embargo, el fuego ardiente que exasperaba a las gopis es diferente del fuego del mundo material las gopis constantemente quieren la compañía de krishna mientras que la persona materialista quiere gozar de las ventajas de las comodidades materiales Vishwanatha Chakravarti takur afirma que krishna salvó en un segundo a los pastorcillos de vacas del incendio abrasador del bosque mientras sus ojos estaban cerrados en forma similar udava les aconsejó a las Gopis que se podrían salvar del fuego de la separación cerrando los ojos y meditando en las actividades de Krishna desde el mismo comienzo de su relación con él. Externamente, las Gopis podían visualizar todos los pasatiempos de Krishna, oyendo las descripciones de Udava, e internamente podían recordar aquellos pasatiempos. Con la instrucción de Udava, las Gopis podían comprender que Krishna no estaba separado de ellas. De la misma manera en que ellas estaban pensando constantemente en Krishna, así Krishna también pensaba en ellas constantemente mientras se encontraba en Matura. Los mensajes e instrucciones de Udava salvaron a las Gopis de la muerte inmediata, y las Gopis reconocieron la bendición de Udava. Prácticamente actuó como el maestro espiritual preceptor de las Gopis, y ellas a cambio lo adoraron tal como hubieran adorado a Krishna. Las escrituras autoritativas recomiendan que se debe adorar al maestro espiritual al mismo nivel que a la suprema personalidad de Dios, debido a que es su muy confidente servidor. Las grandes autoridades aceptan que el maestro espiritual es la manifestación externa de Krishna. Las gopis se aliviaron de su ardiente condición trascendental al comprender que Krishna estaba con ellas. Internamente en sus corazones recordaron su contacto con él y externamente Udava las ayudó a apreciar a Krishna con instrucciones conclusivas. Las escrituras describen a la suprema personalidad de Dios como Adokshaha, que indica que está más allá de la percepción de todos los sentidos materiales. A pesar de que está más allá de la percepción de los sentidos materiales, está presente en el corazón de todos. Al mismo tiempo, está presente en todas partes mediante su aspecto omnipresente de Brahman. Todos los tres aspectos trascendentales de la verdad absoluta, Bhagavan, la personalidad de Dios, Paramatma, la superalma localizada, y el Brahman, Omnipresente, pueden ser comprendidos y experimentados simplemente estudiando la condición de las Gopis en su encuentro con Udava, como lo describe el Srimad Bhagavatam. Srinivasa Charya dijo que los seis suamis estaban siempre sumergidos en pensamientos de las actividades de las Gopis. Chaitanya Mahaprabhu también ha recomendado como súper excelente el método de las gopis para adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Shila Sukadeva Goswami también ha recomendado que todo aquel que oiga de la fuente correcta acerca del trato de las gopis con Krishna y siga las instrucciones será elevado a la máxima posición del servicio devocional y podrá abandonar la lujuria del disfrute material. Todas las gopis se consolaron con las instrucciones de udava y le pidieron que se quedara en brindaban por algunos días más udava accedió a su propuesta y permaneció con ellas no solamente por algunos días sino por algunos meses siempre las mantuvo ocupadas en pensar en el mensaje trascendental de krishna y en sus pasatiempos y las gopis se sentían como si estuvieran experimentando contacto directo con krishna Mientras Udaba permaneció en Brindavan, los habitantes disfrutaron de su compañía. Mientras conversaban de las actividades de Krishna, los días pasaron como si fueran momentos. La atmósfera natural de Brindavan con la presencia del río Yamuna, sus hermosos huertos de árboles adornados con diversas frutas, la colina de Goberdana, las cuevas, las flores florecientes, todo se combinó para inspirar a Udaba a narrar los pasatiempos de krishna los habitantes disfrutaron de la compañía de udava de la misma manera en que disfrutaron de la compañía de krishna la actitud de las gopis atraía a udava porque ellas estaban apegadas por completo a krishna y udava se inspiró con la ansiedad que las gopis sentían por krishna él empezó a ofrecerle sus respetuosas reverencias y compuso canciones en alabanza a sus cualidades trascendentales. Entre todas las entidades vivientes que han aceptado la forma humana de vida, las gopis han logrado el éxito en su misión, en forma muy excelente. Sus pensamientos están absortos por completo en los pies del loto de Krishna. Los grandes sabios y las personas santas también están tratando de absorberse en la meditación en los pies del loto de Krishna. Quien es mucunda mismo, el dador de la liberación, pero las gopis, habiendo aceptado amorosamente al señor, están automáticamente acostumbradas a ese hábito. Ellas no dependen de ninguna práctica yogica. Se concluye de esto que aquel que ha logrado obtener la condición de vida de las gopis no tiene que nacer como el señor Brahma. Ni nacer en una familia brahmana ni ser iniciado como brahmana. Sriudhava confirmó la declaración del Bhagavad Gita que el Señor Krishna expuso: Aquel que se refugia en él con el propósito correcto, sea él un yudra o más bajo, alcanzará la más alta meta de la vida. Las gopis han marcado la pauta de la devoción para el mundo entero. Siguiendo los pasos de las gopis, al pensar constantemente en Krishna, uno puede obtener el más elevado estado de perfección de la vida espiritual. Las gopis no nacieron de una familia altamente culta. Ellas nacieron de las familias de los pastores de vacas y aun así desarrollaron el más elevado amor por Krishna. Para la autorrealización o comprensión de Dios no se requiere nacer en una familia elevada. Lo único que se requiere es el desarrollo extático de amor por Dios. Para alcanzar la perfección del proceso de conciencia de Krishna, no se necesita ningún otro requisito más que estar ocupado constantemente en el servicio amoroso de Krishna. Krishna es el supremo néctar, la fuente de todo placer. El efecto de dedicarse a desarrollar conciencia de Krishna es tal como el de beber néctar, con o sin el conocimiento de uno, dará resultado. El principio activo de conciencia de Krishna se manifestará por doquier, no importa cómo ni dónde uno haya nacido. Krishna otorgará, sin duda alguna, su bendición a cualquiera que desarrolle conciencia de Krishna. La bendición suprema que las gopis alcanzaron, a pesar de haber nacido de la familia de pastores de vacas, nunca la logró ni siquiera la misma diosa de la fortuna, y ciertamente tampoco los habitantes del cielo, a pesar de que sus formas corporales son como los lotos. Las gopis son tan afortunadas que durante el rasalila Krishna personalmente las estrechó en sus brazos. Krishna las besó cara a cara. Ciertamente ninguna mujer en los tres mundos Puede lograr esto, a excepción de las Gopis. Udaba apreció la excelsa posición de las Gopis y deseó postrarse y colocar el polvo de sus pies en su cabeza. Aun así, no se atrevió a pedirle a las Gopis que le ofrecieran el polvo de sus pies. Quizás podrían no estar de acuerdo. Por lo tanto, deseó tener su cabeza untada con el polvo de los pies de las Gopis. Sin el conocimiento de ellas, deseó convertirse solamente en un insignificante puñado de grama o de hierbas en la tierra de Brindaban. Las Gopis estaban tan atraídas a Krishna que, cuando oyeron la vibración de su flauta, instantáneamente abandonaron a sus familias, hijos, honor y timidez femenina y corrieron hacia el lugar donde Krishna estaba parado no consideraron si estaban pasando por la carretera o a través de las selvas en forma imperceptible el polvo de sus pies le fue otorgado a la pequeña grama y a las hierbas de brindado no atreviéndose a colocar el polvo de los pies de las gopis en su propia cabeza Udaba aspiró tener un futuro nacimiento en la posición de un puñado de grama y hierba él podría entonces obtener el polvo de los pies de las gopis. Udaba apreció la fortuna extraordinaria de las gopis, quienes se libraron de todo tipo de contaminación material, al colocar en sus alzados y hermosos pechos los pies del loto de Krishna, que no solamente son adorados por la diosa de la fortuna, sino por semidioses eminentes, tales como Brahma y el señor Shiva y en los cuales yoguis meditan en sus corazones. Así pues, Uddhava deseó poder orar constantemente para ser honrado con el polvo de los pies de las gopis. El canto de las gopis acerca de los pasatiempos trascendentales del señor Krishna se ha hecho célebre a lo largo de los tres mundos. Después de vivir en Brindavan por algunos días, Udaba deseó regresar donde Krishna y le pidió permiso para partir a Nanda Maharaj y a Yasoda. Tuvo una reunión de despedida con las Gopis y, pidiéndole también permiso a ellas, se montó en su cuadriga para partir hacia Mathura. Cuando Udaba estaba por partir, todos los habitantes de Brindaban, encabezados por Nanda Maharaj y Yasoda, fueron a decirle adiós. Y le regalaron diversos tipos de valiosos artículos obtenidos en brindaban. Ellos le expresaron sus sentimientos con lágrimas en los ojos, provocadas por el intenso apego que sentían por Krishna. Todos ellos deseaban las bendiciones de Udava, deseaban siempre recordar las actividades gloriosas de Krishna, y querían que sus mentes estuvieran siempre fijas en sus pies de loto. Que sus palabras siempre se ocuparan de glorificar a Krishna y que sus cuerpos siempre se ocuparan en postrarse y recordarlo a Él constantemente. Esta oración de los habitantes de Brindaban constituye el tipo más excelente de autorrealización. El método es muy simple: fijar la mente siempre en los pies del loto de Krishna, hablar siempre de Krishna, sin pasar a ningún otro tema y ocupar el cuerpo constantemente en el servicio de Krishna. Específicamente, en esta forma humana de vida, uno debe ocupar su vida, sus recursos, palabras e inteligencia al servicio del Señor. Solamente esas actividades pueden elevar al ser humano al más alto nivel de perfección. Este es el veredicto de todas las autoridades. Los habitantes de Brindavan dijeron, por la voluntad de la Suprema Autoridad y de acuerdo con los resultados de nuestro propio trabajo, puede que nazcamos en cualquier parte. No importa dónde nazcamos, pero lo único que oramos es que simplemente estemos ocupados en conciencia de Krishna. Un devoto puro del Señor Krishna nunca desea ser promovido a los planetas celestiales, ni siquiera a Vaikunta ni a Goloca brindaban porque no tiene deseo de su propia satisfacción personal un devoto puro considera que tanto el cielo como el infierno están en el mismo nivel sin krishna el cielo es un infierno y con krishna el infierno es el cielo cuando dudaba había honrado suficientemente la adoración de los devotos puros de brindaban regresó a Matura y a su amo krishna Después de ofrecerle respetos postrándose ante el Señor Krishna y Balaram, empezó a describir la maravillosa vida devocional de los habitantes de Brindaban. Él les presentó a Vasudeva, el padre de Krishna, y a Urasena, el abuelo de Krishna, todos los regalos dados por los habitantes de Brindaban. Así termina el significado de Bhaktivedanta del décimo segundo capítulo, segundo volumen, de Krishna, titulado la entrega del mensaje de Krishna a las gopis, Capítulo XIII Krishna complace a sus devotos por varios días seguidos. Krishna oyó de Udaba todos los detalles de su visita a Brindaban, de la condición de sus padres, de las gopis y de los pastorcillos de Brindaban. El señor Krishna estaba plenamente satisfecho con el hecho de que Udaba pudiera consolarlos con su instrucción y con el mensaje que les había entregado. El señor Krishna decidió entonces ir a la casa de Kupsha, la mujer jorobada, que lo había complacido al ofrecerle sándalo cuando entraba en la ciudad de Mathura. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Krishna siempre trata de complacer a sus devotos, y los devotos tratan de complacer a Krishna. Así como los devotos siempre piensan en Krishna en sus corazones, asimismo Krishna también piensa en sus devotos dentro de sí. Cuando Kupsha fue convertida en una hermosa cortesana, ella quiso que Krishna fuera a su casa para poder recibirlo y adorarlo a su propia manera. Las cortesanas generalmente tratan de satisfacer a sus clientes ofreciéndole sus cuerpos para que ellos disfruten. Pero esta cortesana, Kupya, Realmente estaba cautivada por un deseo lujurioso de satisfacer sus sentidos con Krishna. Cuando Krishna quiso ir a la casa de Kupya, ciertamente no deseaba complacer sus sentidos. Al suministrar pasta de sándalo a Krishna, Kupya ya los había satisfecho. Con el pretexto de complacer los sentidos de ella, él decidió ir a su casa. En realidad, no con el fin de complacer los sentidos, sino para convertirla en una devota pura. A Krishna siempre lo sirven muchas miles de diosas de la fortuna, y por lo tanto no tiene que satisfacer sus sentidos, yendo donde una cortesana. Pero como él es bondadoso con todos, decidió ir allí. Se dice que la luna no deja de brillar en el patio de una persona deshonesta. En forma similar, la misericordia trascendental de Krishna Nunca se le niega a nadie, ya sea que uno le haya rendido servicio a través de la lujuria, de la ira, del temor o del amor puro. En el Chaitanya Charitambrita se afirma que si uno desea servir a Krishna y al mismo tiempo desea satisfacer sus propios deseos lujuriosos, Krishna dispondrá las cosas de tal manera que el devoto olvide sus deseos lujuriosos, se purifique plenamente y se ocupe constantemente en el servicio del señor para cumplir su anterior promesa krishna junto con udava fue a la casa de kupya cuando krishna llegó a su casa vio que estaba decorada por completo de manera tal que excitara los deseos lujuriosos de un hombre esto sugiere que había muchos retratos de desnudos Encima de los cuales había pabellones y banderas bordadas con collares de perlas, junto con cómodas camas y sillas acolchonadas. Los cuartos estaban provistos de guirnaldas de flores, delicadamente perfumadas con incienso, salpicados con agua perfumada e iluminados por bellas lámparas. Cuando Kupya vio que el señor Krishna había venido a su casa para cumplir con la visita prometida, se levantó de inmediato de la silla para recibirlo. Acompañada por sus muchas amigas, empezó a hablar con él con gran respeto y honor. Después de ofrecerle un agradable lugar para que se sentara, adoró al señor Krishna de una manera muy apropiada para la posición de ella. Kupya y sus amigas recibieron a Udava en una forma similar pero él no estaba al mismo nivel que Krishna, y simplemente se sentó en el piso. Sin perder el tiempo, tal como uno generalmente hace en tales situaciones, Krishna entró al cuarto de Kupya. Mientras tanto, Kupya se bañó y untó su cuerpo con pasta de sándalo. Se vistió con hermosas prendas, valiosas joyas, ornamentos y guirnaldas de flores. Ella apareció ante Krishna habiendo masticado nueces de betel y otros comestibles embriagantes y habiéndose rociado esencias. Su mirada sonriente y sus ojos inquietos estaban llenos de timidez femenina mientras permanecía de pie agraciadamente ante el señor Krishna al que se le conoce como Madava el esposo de la diosa de la fortuna cuando krishna vio que kupcha vacilaba en ir ante él inmediatamente agarró su mano que estaba decorada con pulseras con gran afecto la jaló hacia él. Haciéndola sentarse a su lado simplemente por haberla suministrado previamente pasta de sándalo al supremo señor Krishna kubya se liberó de toda reacción pecaminosa y se hizo merecedora de disfrutar con él. Ella cogió entonces los pies del loto de krishna y los colocó sobre sus pechos los cuales estaban quemando como el fuego ardiente del lujuria por oler la fragancia de los pies del loto de Krishna, inmediatamente se liberó de todo deseo lujurioso. Así pues, se le permitió abrazar a Krishna con sus dos brazos y mitigar, en esa forma, el deseo que había abrigado por mucho tiempo de tener a Krishna de visita en su casa. Se afirma en el Bhagavad Gita que uno no puede dedicarse al servicio amoroso y trascendental del Señor si no se libera de toda reacción material pecaminosa. Simplemente por surtir de pasta de sándalo a Krishna, Kupsha fue recompensada de esa manera. Ella no estaba entrenada para adorar a Krishna de ninguna otra forma, por lo tanto, quería satisfacerlo por medio de su profesión. Se confirma en el Bhagavad Gita que el Señor puede ser adorado aún con la profesión de un si se ofrece sinceramente para el placer del Señor. Kupsha le dijo entonces a Krishna, Mi querido amigo, por favor, permanece conmigo por lo menos unos cuantos días. Disfruta conmigo, tú y tu amigo, de los ojos del otro. No puedo dejarlos ir inmediatamente. Por favor, complace mi súplica. Como se afirma en las versiones védicas, la Suprema Personalidad de Dios tiene potencias múltiples. De acuerdo con las opiniones de los expertos, Kubsha representa la potencia Purusha Shakti de Krishna, así como Srimati Radharani representa su potencia Chit Shakti. A pesar de que le pidió a Krishna que permaneciera con ella por algunos días, Krishna cortésmente le hizo entender que no le era posible quedarse. Krishna visita este mundo material de vez en cuando mientras que su conexión con el mundo espiritual es eterna Krishna está siempre presente ya sea en los planetas Vaikunta o en el planeta Goloka Vrindavan el término técnico que designa su presencia en el mundo espiritual es prakata lila después de satisfacer a Kubja con dulces palabras Krishna regresó a su hogar junto con Udava hay una advertencia en el Srimad Bhagavatam de que a Krishna no se le adora muy fácilmente debido a que es la Suprema Personalidad de Dios, el principal entre los Vishnu No es una tarea muy fácil adorar a Krishna o tener la compañía de Él. Específicamente, hay una advertencia para los devotos que están atraídos a Krishna a través del amor conyugal. No es bueno que ellos, desean experimentar complacencia de los sentidos mediante el contacto directo con Krishna. Realmente, las actividades de la complacencia de los sentidos son materiales. En el mundo espiritual hay expresiones como besarse y abrazarse, pero no hay un proceso de complacencia de los sentidos tal como existe en el mundo material. Esta advertencia es específicamente para aquellos conocidos como sahasya, quienes dan por sentado que Krishna es un ser humano ordinario. Ellos desean disfrutar de la vida sexual con él de una manera pervertida. En una relación espiritual, la complacencia de los sentidos es de lo más insignificante. Todo aquel que desea una relación de complacencia pervertida de los sentidos con Krishna debe ser considerado. Como poco inteligente. Su mentalidad requiere ser reformada. Después de un tiempo, Krishna cumplió su promesa de visitar a Akrura en su casa. Akrura tenía una relación con Krishna como su servidor y Krishna quería obtener algo de servicio de él. Él fue allá acompañado por el señor Balaram y por Udava. Cuando Krishna, Balaram y Udava se acercaban a la casa de Akrura, Akrura se aproximó, abrazó a Udava y ofreció reverencias respetuosas postrándose ante el Señor Krishna y Balaran. Krishna, Balaran y Udava le ofrecieron reverencias a cambio y Akrura les ofreció lugares apropiados para sentarse. Cuando todos estaban cómodamente sentados, Akrura lavó sus pies y salpicó el agua en su propia cabeza. Luego ofreció flores bonitas y pasta de sándalo. Como adoración usual. Los tres quedaron muy satisfechos con el comportamiento de Akrura. Akrura luego se postró ante Krishna, poniendo su cabeza en el piso. De seguida, manteniendo los pies de loto de Krishna en su regazo, Akrura empezó a darle masajes suavemente. Cuando Akrura se sintió plenamente satisfecho en presencia de Krishna y Balaran, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor por Krishna y empezó a ofrecer sus oraciones de la siguiente manera: mi querido señor Krishna, es muy gentil de tu parte el que hayas matado a Kamsa y a sus asociados. Has liberado a toda la familia de la dinastía Yadu de la más grande calamidad. La gran dinastía Yadu siempre recordará el hecho de que los hayas salvado, mi querido señor Krishna y Balaram. Tú eres la personalidad original de quien todo ha emanado. Tú eres la causa original de todas las causas. Tienes energía inconcebible y eres omnipresente. No hay ninguna otra causa ni efecto, burdo ni sutil, además de ti. Tú eres el supremo Brahman que se comprende a través del estudio de los Vedas. Por tu energía inconcebible, tú estás realmente visible ante nosotros. Tú creas esta manifestación cósmica mediante tus propias potencias y tú mismo entras en ella. Así como los cinco elementos materiales, tierra, agua, fuego, aire y cielo, se encuentran en todas las cosas manifestadas por diferentes clases de cuerpos, asimismo, sólo tú entras en las diferentes variedades de cuerpos creados por tu propia energía. Tú entras en el cuerpo, en la forma del alma individual, así como también entras independientemente como la superalma. Tu energía inferior crea el cuerpo material. Las entidades vivientes, las almas individuales, son partes o porciones de ti, y la superalma es tu representación localizada. Este cuerpo material, la entidad viviente y la superalma, Constituyen un ser viviente individual, pero originalmente ellos son todos diferentes energías del único Señor Supremo. En el mundo material tú estás creando, manteniendo y disolviendo la manifestación completa mediante la interacción de tres cualidades: bondad, pasión e ignorancia. Tú no eres influido por las actividades de esas cualidades materiales debido a que tu conocimiento supremo nunca. Es vencido, como ocurre con la entidad viviente individual. Así como el Señor Supremo entra en esta creación material, y en esa forma la creación, manutención y destrucción están sucediéndose a su debido tiempo, asimismo la entidad viviente, que es la parte o porción, entra en los elementos materiales y obtiene su cuerpo material que ha sido creado para ella. La diferencia entre la entidad viviente y el Señor es que la entidad viviente es parte o porción del Señor Supremo y tiene la tendencia de ser subyugada por la interacción de las cualidades materiales. A Krishna, el para brahman o el brahman supremo, por estar siempre en una posición de pleno conocimiento, nunca lo subyugan tales actividades. Por lo tanto, el nombre de Krishna es Achyuta, que significa aquel que nunca se cae. La acción material nunca vence al conocimiento de Krishna de la identidad espiritual, mientras que la identidad de las diminutas entidades vivientes, que son partes o porciones, está propensa a ser vencida por la acción material. Las entidades vivientes individuales son eternamente partes o porciones de Krishna. Siendo chispas diminutas del fuego original, Krishna, tienen la tendencia de ser extinguidas. Aklura continuó: La clase de hombres poco inteligentes malinterpreta tu forma trascendental, creyendo que también está compuesta de energía material. Ese concepto. No se aplica a ti en absoluto. En realidad, tú eres completamente espiritual y no hay diferencia entre tu cuerpo y tú. Debido a esto, no existe posibilidad alguna de que te encuentres condicionado ni liberado. Tú te encuentras por siempre liberado en cualquier condición de vida. Como se afirma en el Bhagavad Gita, solamente los tontos y los pícaros te consideran un hombre ordinario. Considerar a su señoría como si fuera uno de nosotros, condicionado por la naturaleza material, es un error que se debe a nuestro conocimiento imperfecto. Cuando la gente se desvía del conocimiento original de los Vedas, trata de identificar a su señoría con las entidades vivientes ordinarias. Su señoría ha aparecido en esta tierra en su forma original para restablecer el conocimiento verdadero de que la entidad viviente no es uno con el Dios Supremo ni igual a Él. Mi querido Señor, tú siempre estás situado en el estado de bondad incontaminada, Sudasatva. Tu aparición es necesaria para restablecer el verdadero conocimiento védico, en contraposición a la filosofía atea que trata de establecer que Dios y las entidades vivientes son uno y lo mismo. Mi querido Señor Krishna, esta vez has aparecido en el hogar de Vasudeva como su hijo, junto con tu expansión plenaria, Sri Balaram. Tu misión es matar a todas las familias reales ateas, junto con su inmenso poder militar. Has aparecido para minimizar la carga excesiva del mundo y para cumplir esta misión has glorificado a la dinastía de Shad, apareciendo en la familia como uno de sus miembros. Mi querido Señor, hoy mi hogar ha sido purificado con tu presencia. Me he convertido en la persona más afortunada del mundo. La Suprema Personalidad de Dios, quien es digno de recibir la adoración de todos los distintos tipos de semidioses, pitas, entidades vivientes, reyes y emperadores, y quien es la superalma de todas las cosas, ha entrado en mi hogar. El agua de sus pies de loto está purificando a los tres mundos y ahora bondadosamente Él ha venido a mi hogar. ¿Quién de entre los hombres verdaderamente eruditos de estos tres mundos no se refugiará en tus pies de loto y se rendirá a ti? ¿Quién, sabiendo bien que nadie puede ser tan afectuoso como tú eres con tus devotos, es tan tonto que rehusará convertirse en tu devoto? A través de toda la literatura védica se declara que eres el amigo más querido de toda entidad viviente. Esto lo confirma el Bhagavad Gita sarva butanam. Tú eres la suprema personalidad de Dios completamente competente para satisfacer los deseos de tus devotos. Eres el verdadero amigo de todos. A pesar de darte a tus devotos tu potencia original nunca se agota el volumen de tu potencia ni disminuye ni aumenta mi querido señor aun para los grandes yoguis místicos y los semidioses es muy difícil el conocer en forma cierta cuáles son tus movimientos ellos no se pueden acercar a ti y aun así por tu misericordia sin causa has consentido bondadosamente venir a mi hogar este es el momento más auspicioso de la jornada de mi existencia material. Tan solo por tu gracia puedo comprender que mi hogar, mi esposa, mis hijos y mis posesiones mundanas son todos diferentes lazos que me atan a la existencia material. Por favor, corta el nudo y sálvame de este enredo de sociedad, amistad y amor falsos. El señor Krishna estaba muy complacido por el ofrecimiento de oraciones de acrura su sonrisa estaba cautivando a acrura cada vez más el señor le respondió así mi querido acrura a pesar de tu sumisión te considero como mi superior al nivel de mi padre y de mi maestro y del amigo que más nos desee el bien por lo tanto eres digno de recibir mi adoración y debido a que eres mi tío, siempre me habrás de proteger. Deseo que me mantengas, debido a que soy uno de tus propios hijos. Independientemente de esta relación filial, siempre se te debe adorar. Cualquiera que desee buena fortuna tiene que ofrecer sus reverencias respetuosas a personalidades como tú eres más que los semidioses. Las personas adoran a los semidioses cuando están necesitadas de alguna complacencia de los sentidos. Los semidioses ofrecen bendiciones a sus devotos después de que ellos los adoran. Pero un devoto como Acrura está siempre dispuesto a ofrecer la más grande bendición a la gente. Una persona santa o un devoto tiene la libertad de ofrecerle bendiciones a todo el mundo, mientras que los semidioses pueden ofrecer bendiciones solamente después de ser adorados. Uno puede aprovechar el lugar de peregrinaje solamente después de ir hasta allí. Si se adora a un semidios en particular, hay que esperar un largo tiempo para que se cumpla el deseo. Pero las personas santas como tú, mi querido Acrura, Pueden satisfacer inmediatamente todos los deseos de los devotos. Mi querido Akrura, siempre eres nuestro amigo y bien queriente. Estás siempre dispuesto a actuar para nuestro bienestar. Por lo tanto, ten la bondad de ir a Hastinapura y ve qué arreglo se ha hecho para los Pándavas. Krishna estaba muy ansioso de saber acerca de los hijos de Pandu, debido a que a una muy temprana edad habían perdido a su padre. Siendo muy amigo de sus devotos, Krishna estaba ansioso por saber acerca de ellos y por lo tanto delegó a Akrura a que fuera a Hastinapura y obtuviera la información de la verdadera situación. Krishna continuó diciendo: He oído que después de la muerte del rey Pandu sus jóvenes hijos Yudhisthir, Bima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, Junto con su madre viuda, han quedado bajo el cuidado de Dritarastra, quien vela por ellos como su guardián. Pero también he oído que Dritarastra no solamente es ciego de nacimiento, sino que también es ciego en su afecto por su hijo cruel, Duryodhana. Los cinco pándavas son los hijos del rey Pandu, pero Dritarastra, debido a sus planes y designios, no tiene una disposición favorable por los Pándavas. Ten la bondad de ir allá y estudia cómo Dhritarastra trata a los Pándavas. Al recibir tu reporte, consideraré cómo he de favorecer a los Pándavas. De esta manera, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, ordenó a Krura que fuera a Hastinapura y luego regresó a su hogar, acompañado por Balaram y Udava. Así termina el significado de Bhaktivedanta del décimo tercer capítulo, segundo volumen de Krishna, titulado Krishna complace a sus devotos.